En Colombia, los cambios usualmente vienen acompañados por temor y escepticismo, y no es la excepción cuando en el horizonte se divisa una oportunidad de empezar a cerrar uno de los muchos capítulos de la guerra que lleva más de 60 años. Durante el tiempo en el que por la guerra el país se ha sumido en la muerte, la destrucción y la violencia, debido a los sinsentidos creados por quienes gustan de detentar el poder y sus excesos, existe una herida que cada vez se hace más profunda y que se hace necesario empezar a sanar, porque de donde proviene afecta el sentir de toda una nación. Las mujeres colombianas han aportado por razón de la guerra y sus manifestaciones ya casi 4 millones de víctimas, las cuales son una cantidad considerable entre las más de 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado. Y lo es, porque a diferencia de otros grupos poblacionales, las mujeres no solo han debido luchar contra las atrocidades de la guerra, sino contra todas las manifestaciones de violencia, discriminación y atropellos que como trasfondos se han presentado de forma severa hacia ellas. Es así, y de acuerdo a las cifras oficiales de víctimas en el conflicto armado colombiano, de alrededor de 8 millones, más de la mitad son mujeres, y en sus manifestaciones, más de 3 millones han sido desplazadas. Alrededor de 400.000 asesinadas. 10.850 han sido abusadas sexualmente. Más de 141.000 han sido amenazadas. Alrededor de 8.000 han sido privadas de su libertad. De más de 70.000 se desconoce su paradero. Y 3.659 han sufrido torturas. Se entiende que en cualquier país que vive un conflicto armado, con las magnitudes como el nuestro, los distintos actores institucionales generan y promueven cifras oficiales. Al respecto, los movimientos sociales y los actores políticos decidimos interpelar los datos y las metodologías con las que se trabaja. Sobre esto, la Ruta Pacífica de las Mujeres decidió generar su propia Comisión de la Verdad, en la que retomamos más de 1.000 testimonios de mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado y trabajamos con 9 casos colectivos en las 9 regiones donde la ruta hace presencia. Este trabajo lo realizamos desde un enfoque feminista y con una perspectiva participativa, en la que quisimos poner en el centro los relatos y las historias de las mujeres, de sus violencias, de los miedos y sufrimientos que vivieron. Pero también quisimos enfatizar en las distintas estrategias de afrontamiento y de resistencia que las mujeres han realizado en sus distintas comunidades frente a los actores armados. Quisimos entonces también poner en el centro los distintos mecanismos que las mujeres han realizado para salir adelante con sus hijos, sus hijas, sus familias y sus comunidades. En estas comisiones y de los 1.000 testimonios recogidos, 8 de cada 10 fueron víctimas de alguna forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3 de cada 4 mujeres son familiares de asesinados y desaparecidos. 1 de cada 8 mujeres sufrió violencia y tortura sexual en el marco del conflicto. 1 de cada 3 mujeres se organizó para defender sus derechos o hace parte de alguna organización de mujeres. El enfoque participativo con el que se realizó la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado en Colombia
nos permitió también generar un proceso de acompañamiento psicosocial, en el que las mujeres se sintieron reconocidas y pudieron también entender que dar el testimonio no era solamente para generar un informe o un libro, sino que también generar el espacio de reconocimiento, un espacio y un ambiente positivo, les permitió a ellas también generar un proceso de sanación y de reparación. En este sentido, surgieron distintas iniciativas y distintos mecanismos de reparación colectiva en el que las mujeres evidenciaron cómo haber generado o haber participado con su testimonio en la Comisión de la Verdad les permitió generar un primer paso al proceso de reparación y de reconocimiento. Cuando un panorama luce tan complicado, es importante que cada paso que se dé en miras de cambiar el presente esté acompañado por acciones que ayuden a reflexionar sobre lo que se ha perdido, para así comprender que en un conflicto, quienes llevan la parte más dura no son propiamente los que combaten entre sí, sino las poblaciones civiles, entre ellas las mujeres. Entre los distintos grupos que acompañan estos procesos de cambio se encuentra la Ruta Pacífica de las Mujeres, quienes desde hace 20 años acompañan las exigencias de quienes han padecido los más graves horrores del conflicto, siendo esto una tarea ardua, dura y peligrosa. Bueno, yo creo que la Ruta Pacífica de las Mujeres, siendo un movimiento social, en este caso un movimiento social de mujeres, se convierte en un escenario muy importante donde las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia encuentran de alguna manera un espacio de articulación, un espacio de acompañamiento, y ese espacio de acompañamiento tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, el tema de la formación política es algo muy importante. Las mujeres muchas veces no son conscientes de lo que ocurre a su alrededor, de cuáles han sido las causas de sus tragedias propias, y creo que por formarse políticamente dentro de la ruta, dentro del pacifismo, dentro del feminismo, formarse en derechos humanos de las mujeres, entender el conflicto armado, es, digamos, algo que hace que ellas, digamos, liberen muchas de sus cargas, se sientan acompañadas de otras mujeres que también comprenden la realidad y la historia colombiana de una manera distinta, y además logren entrelazar, digamos, muchas de sus angustias para generar procesos políticos, de incidencia, de denuncia, y creo que eso es un escenario liberador, se convierte en un escenario liberador, además porque pasan o hacemos ese tránsito del que tanto hablamos en la ruta, que es pasar de víctima o sobreviviente a una mujer que se convierte en sujeta política. ¿Eso qué significa? Que esas mujeres, al generar todo este proceso con otras mujeres, al entender las violencias que ocurren sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, con unas visiones distintas, al entender los derechos humanos, al entender la historia política del país, se convierten en activistas y terminan siendo mujeres que quieren transformar la realidad colombiana. Es entonces como la ruta y sus regionales presentes en todo el país articulan y desarrollan procesos de acción en donde destacan sus principios y valores, de cara a las realidades y situaciones que deja el conflicto armado colombiano. En sus 20 años de trabajo, la Ruta Pacífica de las Mujeres ha generado distintas iniciativas de construcción de paz desde los territorios. Una de nuestras principales iniciativas ha sido la generación de una Comisión de la Verdad, en la que trabajamos con una metodología nuestra activista que pusiera en el centro los testimonios y las historias de vida de las mujeres, pero que también el trabajo se constituyera en un mecanismo de acompañamiento psicosocial para generar distintos mecanismos de reparación simbólica y de reparación colectiva para las mujeres en sus territorios. Las distintas iniciativas de paz nos han permitido entonces decirle al país que la construcción de la paz no tiene que ver solamente con la dejación de las armas y con la negociación que en este momento se realiza en La Habana, sino que tiene que ver también con el reconocimiento de las distintas formas de violencia que las mujeres han vivido en un país en guerra, pero también en un país que ha generado distintas formas de violencia hacia ellas por distintos mecanismos sociales y culturales patriarcales. No queremos más niños y niñas reclutados, no queremos más violencia sexual contra los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Vamos a celebrar. ...2015 fue un año que generó expectativa en distintos estamentos de la sociedad con el desarrollo de los diálogos que adelanta el Estado colombiano con las FARC
y en este caso, las mujeres se han preparado para sentar un precedente en la sociedad colombiana. El objetivo, reunir a mujeres de todo el país y exigir el fin de la confrontación armada entre los dos actores, haciéndoles saber que ya no quieren más guerra, ya no quieren más muerte y que no quieren que sus hijos mueran en una guerra que no les pertenece. Pues una cosa política como lo que nosotras estamos haciendo hoy aquí, refrendando la paz desde lo político, que ha sido siempre nuestra bandera, la negociación política del conflicto armado, porque sabemos que la guerra no es la solución. No podemos encontrar la paz con la guerra. Y pues ahora, además, en mi posición de futura madre, pues también pienso que para mi hijo no quiero la guerra, que así sea duro, porque el posconflicto no va a ser fácil. Es mejor una mala paz que una buena guerra. Entonces, pues invitamos a todas las personas para que se piensen la paz desde, así suene a frase trillada, pues desde su propia vida, porque pues no vale llenarnos de rencor, sobre todo con personas que ni conocemos. Entonces, el motivo principal de estar aquí como mujer ruta pacífica, como colombiana, es refrendar la paz. Y con la misma fuerza de su voz, manifestar su rechazo a todas las formas de violencia de las que son víctimas. Para lograrlo, generaron procesos de sensibilización y pedagogía en distintas poblaciones y de la mano de otras mujeres, algunas víctimas y otras que, compartiendo el deseo colectivo de ver horizontes diferentes, han tomado la decisión de sumarse a estas iniciativas. Recoge cada regional, o sea que alrededor de 9.000 y 10.000 firmas se van a entregar al comisionado de paz Sergio Jaramillo el 25 de noviembre. Hacia la hermana que está. Exacto. Es muy importante que también interioricemos eso. No es un día cualquiera. Es el 25 de noviembre porque es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Sí? Y por eso siempre la hemos hecho el 25 de noviembre. Preparar una movilización de tales proporciones requiere del compromiso de todos aquellos que hacen parte de las redes de trabajo de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es así como todos sus participantes aportan desde sus talentos y capacidades los mejores elementos para darle vida y forma a sus deseos de cambio. La Ruta Pacífica de las Mujeres tiene como una de las estrategias la movilización política. Para mí, en mi experiencia, en mi vivencia personal, fue la primera vez en 5 años que llevo de la ruta que hago parte como todo este proceso. Pero ¿qué implicó este proceso preparatorio para la movilización al Cauca 2015? Creo que fue un potencializador para mi vida personal, digamos como abogada, como mujer, para seguir adelante en las luchas. Tuvimos varios encuentros en municipios de Caldas, Risaralda y Quindío, y creo que ver a las mujeres, conocer nuevas mujeres y sus luchas, hace que el trabajo de la ruta se vuelva mucho más importante. El aporte de la ruta al proceso de negociación, a la paz de Colombia, a vivir una vida sin violencias, se reivindica una vez más, y creo que eso lo dejamos claro en el 2015. En los municipios y ver también un poco como esas organizaciones de mujeres que desde sus conocimientos y capacidades contribuyen a una paz y decirles es posible, no son las únicas que están luchando y hay todo un movimiento de mujeres a nivel nacional que lucha también por la reivindicación de los derechos de las mujeres y a conseguir también justicia, paz y reparación, pero en términos de igualdad de oportunidades, pues implicó que cada día quienes hacíamos parte de este proceso pues nos involucráramos muchísimo más y también tener como una Colombia distinta. Pereira fue uno de los epicentros de encuentro en el camino hacia Popayán, donde tendría lugar la movilización de las mujeres en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Recibir a todas las delegaciones exigiría a la regional Risaralda pensar una forma de invitar a propios y extraños a enterarse sobre la importancia de lo que sucedía. Dentro de las estrategias que utilizó la regional Risaralda para llevar a cabo, digamos, estos momentos previos a la movilización al Cauca 2015, especialmente porque Pereira se convirtió en el segundo encuentro de refrendación de la paz, de la movilización,
Entonces, en el equipo de coordinación lo que hicimos fue mirar de qué formas nos rodeaban las personas que han hecho parte del proceso, ya sea porque llevan 5 o 6 años o mucho más, sino también nuevas personas que configuraban nuevos espacios o propuestas más innovadoras. Y allí Ruta Joven jugó un papel fundamental. Los talleres previos de fortalecimiento con Ruta Joven ya nos indicaban la capacidad que tenían los jóvenes pereiranos y las jóvenes pereiranas de proponer un escenario distinto para la refrendación. Creo que una de las experiencias más importantes en el taller fue cuando mirábamos un poco, la ruta tiene unos colores propios de su quehacer y, digamos, han significado desde el aspecto de lo simbólico una forma distinta de apostarle a la paz, de apostarle o darle a los postulados de la ruta. Pero ahí los jóvenes jugaron un papel indispensable porque veíamos la necesidad de cambiar un poco la perspectiva y los significados de hacer una propuesta simbólica distinta. El hecho nada más de que se estuvieran largas jornadas en la Casa de la Mujer integrando ideas, mancomunando como los esfuerzos, las energías, las potencialidades y habilidades, pues dieron que el segundo encuentro pues fuera como más allá, ¿cierto? Se pensara en que las delegaciones que llegaran a Pereira identificaran a la regional Risaralda desde un punto de vista distinto. La creación de un mandala vivo, la creación de mirar un poco más allá cómo jugábamos con los ciudadanos para que ellos se interesaran en refrendar la paz, que es uno de los puntos fuertes que viene para el próximo año, fue creatividades de Ruta Joven. ¿Cómo se sensibilizó? Pues creo que fue muy práctico como la herramienta que se utilizó, y es un poco invitarlos a darle un sí. Creo que no es ni siquiera el sí al proceso de negociación, sino que es un sí para una Colombia distinta. Y esto nació desde la misma propuesta en los talleres. Esa fue como la estrategia más grande que tuvimos, avalada obviamente por mujeres que ya han transitado la ruta desde sus albores hasta la fecha de hoy. La ciudad de Popayán acogió el pasado 25 de noviembre a más de 5.000 mujeres que provenientes de todo el país se dirigieron hasta allí en medio de cánticos, consignas y demás manifestaciones artísticas y simbólicas para exigir a los actores involucrados en el conflicto armado entre Estado y FARC el fin de las hostilidades, su compromiso para construir y tener un país en paz y el respeto y protección a la vida frente a cualquier manifestación de violencia hacia ellas. Su organización y el éxito de su movilización ha quedado como un precedente de la voluntad de las fuerzas civiles, aquí representada por las mujeres colombianas, como un claro ejemplo a seguir en la necesidad y la urgencia de finalizar los conflictos que mantienen a la nación en terribles desgracias y pérdidas. Reflexiones y ejemplos para todo aquel que quiera pensar al respecto sobre lo que se ha perdido, pero también sobre lo que se puede ganar de cara al futuro. Yo creo que el movimiento de mujeres en Colombia y en el mundo, gracias a esas luchas históricas que tenemos en contra de las formas del patriarcado y de las distintas violencias, nos hemos vuelto, digamos, una forma de ejemplo para muchos otros movimientos en determinados problemas. En el caso colombiano, frente al tema del conflicto armado y puntualmente frente al proceso de negociación que tenemos en este momento en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional, digamos que las mujeres hemos puesto una voz muy en alto, hemos salido a las calles, nos hemos organizado, hemos planeado y diseñado agendas políticas, hemos intervenido en cada uno de los puntos del proceso de negociación, hemos hecho investigación académica planteando alternativas de solución de procesos de reparación puntualmente para las mujeres, hemos revisado el tema de los enfoques diferenciales, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales, campesinas, las mujeres jóvenes. Creo que como movimiento nos hemos puesto en la tarea de poner en la discusión pública, de sensibilizar y de poner estos temas que a veces se quedan solo en las noticias, muchas veces la sociedad civil sin entenderlas, y hemos hecho un ejercicio de pedagogización muy importante del proceso de negociación, de la construcción de la paz en Colombia y de la comprensión del conflicto armado y de sus causas. En ese sentido, creo que el movimiento de mujeres sigue siendo muy activo,
No es gratis que generemos esa incidencia y esa influencia en el proceso de negociación de La Habana, la creación de la subcomisión de género única en el mundo en un proceso de negociación donde puntualmente las mujeres, como mujeres organizadas de distintos movimientos y puntualmente pues la Ruta Pacífica ha estado en esas discusiones, ha puesto sus apuestas políticas en esas discusiones y nos hemos hecho escuchar. Creo que la sociedad civil tiene que empoderarse y asumir que la construcción de la paz es un asunto colectivo y que la sociedad civil tiene ideas y propuestas para la construcción de esa paz. Por eso hay que movilizarse, hay que denunciar, hay que escribir, hay que investigar y hay que formarse políticamente para dar el nivel de estas discusiones y unas propuestas que sean viables, concretas y pertinentes para la transformación del país. Los actuales procesos que se dan en La Habana requieren no solo del apoyo de cada uno de los colombianos, sino de su exigencia clara y directa sobre la necesidad de finalizar el enfrentamiento armado entre los dos actores que dialogan. Y para ello, solo con una organización contundente, transparente y sincera, es posible lograr la movilización de más individuos en la consecución de un objetivo común. Día a día, con nuestras propuestas, trabajo y compromiso para minimizar los efectos de la confrontación armada. Hoy ponemos nuestras agendas de paz, nuestras propuestas de verdad y memoria, nuestros planes de vida, nuestro incansable tejido de búsquedas y convergencias en el escenario político nacional y regional para construir con un país digno y en paz. Política con las insurgencias es el único camino cierto para poner fin a tanto dolor. Por ello, cobijamos y rodeamos el actual proceso con las FARC y promoveremos la instalación de la mesa con el ELN para que la política y la palabra estén al servicio de la paz y no de la guerra. Refrendamos políticamente el proceso de paz e invitamos a la sociedad colombiana a que se sume de manera masiva a este camino de la refrendación para poner fin de manera contundente a la guerra. Seremos parte de la reconstrucción de los territorios desde un enfoque incluyente del buen vivir, porque sin la participación de las mujeres en estos escenarios locales y regionales, la paz y la democracia seguirán incompletas. Hoy, con lágrimas trenzadas y urdidas con hilos de color esperanza, afirmamos nuestro compromiso de proteger y trabajar más y mejor por la paz. Nos seguiremos apoyando en el conjuro, en el ritual, en el simbolismo, en la poesía, en la música, en el plantón, en la movilización social y en la palabra que nos compromete, y en el indeclinable ejercicio de una política que privilegie el bien colectivo y a las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes urbanas como sujetas protagonistas de su historia. Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima. Vivir en una Colombia en paz va más allá de lo que se discute en La Habana. Los diálogos apenas son un paso en un conflicto cuyo final aún es incierto. Todavía quedan muchos males que han impedido alcanzar esa utopía, pero al menos es un primer paso que tras casi 70 años de sangre derramada, es sensato plantearse su fin. Ahora han mutado otros males que solo buscan seguir la matanza y para proteger el derecho a la vida, es urgente detenerlos. Que nos asesinen en la calle.
lo que en ellas ha dejado es un testimonio duro y sincero, un recordatorio de algo que no debe olvidarse y tampoco repetirse. Entender lo cruel y despiadado que puede ser el poder cuando en un escenario de guerra se puede infringir en una persona indefensa. Que las mujeres del Chocó y de Colombia estamos sembrando semilla de amor y paz. Para alcanzar una Colombia en paz es necesario contar con justicia social y para ello es imprescindible aprender de los procesos de memoria y reconciliación, pues estos permiten que entendamos el valor de cada uno de nosotros en nuestras diferencias y derechos. Con todo ello, el aporte de las mujeres en la construcción de esa justicia social es de gran valor. Aprender de sus experiencias ayudará a entender el sinsentido de la guerra. Y valdrá la pena. Al final del día, la lección de haber comprendido el dolor de muchos para construir a las demás generaciones un mejor futuro en el derecho que todos tenemos de vivir en paz. Estás triste como lejos, como ausente, y tu mirada se me pierde en el.